Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Radio Natividad 101.7 FM necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. Colabora. Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Somos una gran familia. Somos la FM de Dios. Recuerda nuestra dirección en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¿Quién será grato a mis... ¿A quién? ¿A quién? A mis ojos. ¿Quién será grato a mis ojos? Dice el Señor. Dice el Señor. ¿Quién será grato a mis ojos? ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener esa experiencia hermosa que el Señor nos regala? Cuando leemos un texto como este, el 2 de Tesalonicenses 1:3 dice: el amor de todos y cada uno de ustedes abunde para con los demás, abunde para con los demás. O sea, ¿quién es el que va a ser grato a los ojos? El que se preocupa en agradar a los demás, en agradar a los demás, porque el problema es que nosotros nos gusta mucho echarnos incienso. ¿Sabían ustedes que nos gusta echarnos incienso? Así somos. El creernos que... como hacerle propaganda a lo que somos. Uy, es que no, hombre, usted no sabe cómo soy yo. Yo sí soy... Bueno. Bueno. No, yo oro mucho. Yo oro mucho. Y soy catolicísimo. Tengo una calcomanía bien grande allá. Y si no moleste, aquí somos católicos. Uh-huh. Bueno, entonces, pero... resulta que necesitamos tener hoy una experiencia hermosa que el Señor nos va a dar. ¿Quién? ¿Cómo? Dice en esta, el título del Salmo dice: lo que Dios espera del hombre. Lo que Dios espera del hombre. ¿Qué es lo que Dios espera del hombre? Que proceda honradamente, que obre con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Cómo? Ay, subrayen eso. Ali, eso es con Ali, eso con ustedes no. Subrayen eso. Con su lengua a nadie desprestigia. Perdón. Eso se llama, en una palabra más así, como chismear. Con su lengua a nadie desprestigia. Tú, dice ahí un versículo, algún versículo. ¿Cuántas veces? A ver. Dice, solo, dice el Señor, ¿quién puede resistir en tus, quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en su santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia. El que dice la verdad de todo corazón. El que no habla mal de nadie. Opa. ¿Cómo? Versículo 3, Salmo. El que no habla mal de nadie. Eso se llama chismear. Chismear. ¿Y cuántas veces matamos justamente la imagen de una persona por andar? Dios mío, andar sin darse cuenta. Yo le voy a decir una cosa, pero que... Para que oremos. Entonces estamos hablando. Oremos, no, hombre. Estamos metiendo al chisme que da miedo. El que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino. El que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino. El que no hace, entonces, ¿quién es el que, quién será grato a los ojos del Señor? El que definitivamente, ¿cómo le voy a decir yo al Señor si a mí, sin querer,
Me encanta el chisme. Uy, Dios mío, cómo me encanta el chisme. Cuando llega la tentación de chismear, cuando aparece la envidia, los celos y su suficacia, se pone a prueba la abundancia de nuestro amor hacia los demás. Para vencer a aquellos se necesita un amor más alto. Un amor, a ver, con los deditos, a ver, un amor más alto, más profundo, más amplio que cualquiera de esas niñedades, esas cosas que nosotros tenemos, que somos, uy, Dios mío, Señor, es que somos un problema. Mejor dicho, repite conmigo, el problema de mi familia soy yo. El problema de mi casa soy yo. El problema en mi trabajo soy yo. O sea, el problema, ajá. Bueno, porque andamos tan, o sea, metidos en todo esto que el Señor nos está diciendo. ¿Quién dice, Señor, quién puede resistir, recibir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honrar a quien honra al Señor. Pero honra a quien honra al Señor. Honra al que honra al Señor. El que cumple sus promesas aunque le vaya mal. El que presta su dinero sin exigir intereses. El que no acepta soborno en contra del inocente. Y el que así vive jamás caerá. Y el que así vive jamás caerá. O sea, que nosotros tenemos que, oye, Dios mío, ¿cómo hacer para nosotros cambiar nuestra manera de pensar? Cambien su manera de pensar. No sigan la corriente del mundo. Por eso necesitamos dejarnos inundar por la palabra de Dios, porque es la que nos va liberando de todo. Transformando nuestra vida por ese poder intrínseco que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios. De sanarnos y liberarnos. La palabra, como dice el canto, la palabra del Señor llegó a mi corazón, mi vida transformó. Una palabra tuya, mire, ponga el dedito así y diga, una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, yo voy a estar desde ahora en adelante pendiente de que, a ver, esa palabra que yo recibo, no la voy a recibir porque ya la sé. Uy, es que es una cosa seria. Ay, otra vez con la misma palabra. ¿Cómo que otra vez con la misma palabra? No, Señor. Esa palabra tiene que llegar a nuestro... Ya no llega a la mente, tiene que llegar al corazón. Y transformarlo, ¿no? Y transformarlo. Dice, es que es un salmo corto, pero de verdad que es todo un programa de vida, ¿no? Dice, Señor, ¿quién puede resistir, recibir otra vez nuevamente? Señor, ¿quién puede residir? En la Biblia suya, búsquelo en el 15, Salmo 15. ¿Quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Dos preguntas. ¿Quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia. Solo el que vive sin tacha y practica la justicia. El que dice la verdad de todo corazón. ¿El que dice qué? La verdad. De todo corazón. El que no habla mal de nadie. El que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino. Y qué fácil es, o sea, uno la ofensa contra el vecino, ¿verdad? No resiste uno y entonces siempre buscándose a la manera, o sea, de ofender, ¿verdad? El que no habla mal de nadie y el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino. Para vencer aquello se necesita un amor más alto, más profundo y más amplio. Un amor, ¿qué? Más alto. Más profundo. ¿Ah? Más profundo y más amplio. Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes.